¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Aquí comenzamos este programa especial que vamos a llevar a cabo para 8 Televisión, para 8 Acento TV, que además de la que estamos dejando nuestras consecuencias en el templete losbarrios.com. Estamos en la finca del Patrón, estamos en pleno Parque Natural de los Alcornocales, donde esta finca alberga cada año concretamente la fiesta dedicada al toro en volado. Bueno, los últimos años ha tenido diferentes lugares, diferentes escenarios. De hace unos años se encuentra aquí en la finca del Patrón, casi 1000 personas, jornada gastronómica, carne en salsa, arroz del amigo El Gafa, el puchero que no puede faltar. Al fondo están funcionando la barbacoa, detrás nuestra tenemos la plaza de tientas. Bueno, pues la verdad es que tenemos un día completo, y lo de completo es que comenzó a las 8 de la mañana, ahora es la 1 de la tarde mal contada, y termina, pues ya viene entrada la noche, 11, 12 de la noche. A nuestro lado su presidente, Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Día muy importante para vosotros. Bueno, el día más importante es la fiesta del toro molado, evidentemente, pero el día muy importante porque este es para vosotros, ¿no? La gente de la peña, para la gente de la peña. Yo siempre la llamo la madre de la fiesta del toro embolado. Tú nos conoces bastante bien, y todo el mundo conoce el toro embolado y la peña, y tiene muchísimas actividades durante todo el año. Pero sí es verdad que esta es, yo siempre le tengo un nombre especial a esta fiesta campera, un día campero, un día de familia, de niños, de mayores, y de que todo el mundo se lo pasa súper, súper, súper bien. Y yo, vamos, desde el día que nos está acompañando, creo que nos espera un día magnífico. Estamos a las puertas de empezar el día todavía. La temperatura ideal, porque dicen las mujeres un poco de fresco. Alguno ha dicho eso, pero es que estamos en el campo y estamos ya en noviembre prácticamente. Efectivamente, por la mañana ahí te hace frío, es normal, pero luego ya cuando llegue las 3 o 4 de la tarde ya verá cómo empieza a calentar un poquito más esto. ¿Cuántas personas van a disfrutar de este día este año? Porque ¿cuántos socios tiene la peña? ¿800, yo digo siempre mal contado? Sí, siempre, claro. Si estamos hablando de 500 socios, son 1000 personas. 500 por 2 es la cuenta de la vieja, siempre se ha dicho. Y los niños agregados. Nosotros esperamos hoy aquí 800, 900 personas en el día de la fiesta campera. Es una barbaridad. Y esto implica un trabajo importante, porque claro, hay que desplazar para acá la operatividad, el operativo de para dar de alimentar, de desayunar, de comer, de merendar, de cenar, de copear a 1000 personas mínimo. Efectivamente. Yo llevo prácticamente 2 semanas, tanto yo como la directiva, trabajando. Allí estaba ya súper cansado, pero claro, es lo que tú acabas de decir. Preparar todo esto y preparar la comida y todo, que no falle nada durante 1000 personas, tiene un trabajo especial. También tenemos la gran suerte de tener una gran directiva que trabaja, y aquí nadie se va, tú lo conoces todo el mundo, de la peña nunca se va. Directiva súper antigua, más moderna, y la colaboración de ellos es especial. Por eso salen las cosas como salen. Porque el patrón, has pasado por diferentes ubicaciones que han sido todas magníficas, pero parece que os habéis quedado aquí, habéis encontrado ya el sitio ideal, por lo menos en este momento. El sitio es magnífico, como estáis viendo, el sitio es ideal para una fiesta de las características del toro embolado, ¿vale? Porque se puede hacer en cualquier campo, te va a la Montera, te va a lo que había, lo de Ruiz Miguel, sí. Pero el arrastre de gente que tiene el toro embolado tiene que buscar un sitio especial, y yo creo, y creemos desde adentro de la peña, que la especial la tiene el patrón ahora mismo, hoy por hoy. ¿Cuál nos queda de año? De lo que nos queda de año, de este trimestre que nos queda mal contado, 2 meses que nos queda de año. ¿Queda alguna fiesta ya? ¿Queda algún evento? Todavía nos toca esta y la fiesta de Navidad, la Copa de Navidad, que es súper fuerte, súper guapísima. Y agradecer a la colaboración de los socios y los simpatizantes que tienen el toro embolado, que es verdad que cuando hacemos alguna fiesta el respaldo es brutal, y eso es de agradecer. Bueno, vamos a pasar por la jornada, que tiene diferentes climas, el clima de la mañana, el clima de la comida, el clima de la tarde, el clima de la noche, tiene diferentes ambientes, y vamos a intentar pulsarlo en el transcurso del día. Muchas gracias. Nada, a ustedes, gracias. Bueno, pues vamos a irnos primero, para empezar, ¿dónde? A la cocina, porque ahí está Antonio El Gafa, se encuentra dirigiendo todo el equipo, de un arroz, de un puchero, que tiene metiéndole mano. Vamos a acercarnos por allí a ver qué tal comienza esa jornada gastronómica, y luego imágenes, después nos iremos a publicidad y después nos iremos a la plaza de tienta, un día completo. Bueno, pues precisamente vamos a entrar para poder ver cómo se prepara la cocina, y aquí nos hemos metido directamente en la cocina. Fíjense el avío que se están preparando aquí y que va a dar cuenta de, bueno, de un canapé, que se dice, ahora le llaman canapé, yo no sé antes cómo se llamaba, pero ahora le llaman canapé en la cocina moderna. Le vamos a preguntar de qué está hecho el canapé, aunque me lo estoy imaginando. Buenas tardes. Esto es, buenas tardes, Paco. Esto un poquito, le llaman ahora digital. Creo yo. Bueno, de su rapa, de todo. Un poquito de todo, ¿no? Haciendo productos del cerdo está bueno. Está bueno. Bueno, ¿qué tal? Os he pillado con la masa en la mano. Os he pillado con el bocado. Bueno, pues aquí están preparando los amigos. Imagino que tenemos un cardo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que era pringa, ¿eh? Se han tomado ese de papá de cerdo. Le han puesto un poquito de papá. Y aquí lo que estamos preparando. Cuéntenos, ¿qué es lo que estamos preparando para aquí? ¿Qué tenemos? Puchero.
Puchero, el puchero. O sea que también vamos a tomarnos el pucherito. Aquí tenemos otra olla que vamos a ver también para el reportaje de 8. Y vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Estos son coles? ¿Cuál es? Carne en salsa. Estamos preparando carne en salsa. ¿Qué hemos pillado con la comida? ¿Qué hemos pillado? Ahora cuando termine de comer ya vengo yo para acá. Y al fondo está el amigo El Gafa, concretamente imagino con el arroz. Dos buenos hoyones de arroz que está preparando y que también van a ser hoy de los que van a dar cuenta, buenos días, de los que también van a dar cuenta en este día, en el que no falta y en el que no falta nunca, concretamente, con ese, fíjate los tableros que le ponen para que el calor no se vaya. Y para que el calor, los tableros, que para el calor no se vaya o para que la gente no se acerque. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Para que el viento no apague, para que el viento no apague. Vamos a hablar con él. Rápido, vamos a hablar con él. Vamos a intentar un momentito pillarlo. Buenos días. Un momento malo, muy rápido. Buenos días. Buenos días. ¿Para cuánto estamos preparando el arroz? Pues yo creo que pueden haber sobre 1000 personas por ahí. No. Y de carne, ¿no? De carne, aquí no puede ser de otra manera. No, aquí, mírala. Maravilloso. Tiene ahí el lugar todo entre Juan, amigo Juan Camacho. Vamos a hablar con él también. Buen pichi ha buscado que también se sabía bien con estos asuntos. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Bueno, aquí habla de los maestros, ¿eh? Hay que pegarse al lado de los maestros, que estos son los que saben y son los que dejan el testigo. Al revés, hay que aprender al lado de los maestros, bueno. Aprendiendo de ello y que nos deje la enseñanza. Bueno, ¿desde qué hora lleváis aquí? ¿Llevamos enganchados mucho tiempo o qué? Desde las 8 de la mañana. ¿Desde las 8? ¿Ya habéis pegado el desayuno bueno esta mañana? Sí, y ahora ya trabajar a preparar la comida. ¿Para qué hora más o menos tenéis el arroz preparado? Bueno, esto estaba previsto sobre las 3 de la tarde o por ahí. 3 de la tarde, y el día aquí estupendo, ¿no? Un poquito hace fresquete, ¿no? No estamos acostumbrados a esta temperatura, que es buenísima, pero están las mujeres diciendo que hace frío. Bueno, que se abriguen, porque esto se agradece, porque aquí hace calorcita. Es verdad, aquí hace menos frío. Muchas gracias, Juan, me alegro de verte. Bueno, pues, si no corren delante de la vaquilla, está diciendo a uno, también está el amigo Lo Salva. Bueno, pues si le dejamos con imágenes de esta jornada en la que están preparando la comida, como decíamos, en la que tenemos el puchero que está preparándose por aquí, el que están también con la carne en salsa, y enseguida vamos a ver precisamente cómo están viviendo y están preparando los amigos del Toro Embolado esta jornada gastronómica. Se trata de la fiesta campera a pie de campo, fiesta campera que hacen en la finca del patrón y que no fallan cada año, cerca de 1 millar de participantes, como antes nos decía el propio presidente de la entidad. Enseguida hacemos una ronda de imágenes con todos ellos. Continuamos y lo hacemos ahora yéndonos al ambiente, porque detrás nuestra han empezado a comer y han visto que estaban preparándose ese arroz. Nosotros ahora vamos a ver, porque al fondo estaba la barbacoa y algo de carne comienza ya a salir. También de aquí los pequeños, vamos a venir para acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo aquí hoy? Voy a visitar al toro. ¿Qué tal, toro? ¿Cómo te llamas? Juan. Manuel. Hugo. Venía, ¿has visto la vaquilla o no? No, me tiene el burladero. Chiquillo, ¿tú qué has hecho? ¿Estás seguro de lo que has hecho? Sí. Bueno, ahora vamos a ver un reportaje que tenemos preparado de la vaquilla, pero antes vamos a ver qué tal come. ¿Hay de comer aquí bien o no? ¿Está comiendo? Sí, o no? Atrás. ¿Sí o no? ¿Qué sí. Estás haciendo antes ahí con lo de esto de aquí? El posba. Bueno, pues con el posba y los amigos vamos a acercarnos para ver cómo son las imágenes del ambiente previo. Luego nos iremos a la publicidad y después nos iremos a ver las vaquillas. Continuamos aquí en 8 Acento TV.
Continuamos y lo hacemos ahora yéndonos a publicidad, y a vuelta de publicidad nos vamos a quedar precisamente con las vaquillas, así que no se muevan, publicidad, y continúan aquí en 8 Acento TV.